Para mí la escuela es un lugar donde empezamos a crecer, a aprender, a ser los primeros amigos. Te desarrollas como persona. Si no vas a la escuela, no sabrías cómo es el mundo. Para mí importante es para nosotros mismos, porque para ir a la escuela vamos a sacar nosotros nuestra carrera, es importante para eso. Desde ahí salen las amistades al futuro. Es donde realmente quieres a un amigo, a una amiga, donde te conoces mejor. Porque estás todos los días compartiendo así desde chiquito. La escuela debería ser más humana. A veces están muy alejados de las personas como individuos y tratan a todos como una sola masa. No me sentía muy bien a veces. Mucha gente no podías aprender, de paso había un profesor que era así todo patán y siempre esa diferencia entre maestro y alumno nunca me gustó. O sea, no solamente teoría y así, porque te haces como que muy mecánica. O sea, yo creo que sí deberían enseñarte hasta un punto y después como que, no sé, ponerle más acento a los deportes, más juegos, más interacción. Enseñarnos a no tener miedo, no tener miedo a nada. Que se nos quite los miedos. Bueno, yo creo que se debería enseñar en la escuela de educación sexual para que no salgan muchas mujeres embarazadas a tan temprana edad. Lo que más me gusta de la escuela, mis compañeras, mi maestra y el ambiente, porque es como un ambiente bien tranquilo y muy chévere. Me gustaba la literatura, me encantaba escribir y encontrar personas que amaban ser profesores. Lo que menos me gusta es la materia de matemática de física. No me gustan porque, no me atrae para nada esa materia. Los licenciados a veces, porque así como hay licenciados buenos, hay licenciados malos. Te estresan algunas. Mi colegio era muy chiquito, entonces eran muy chismosos y no me gustaba eso. El primer día escogemos dónde sentarnos. De ahí para el resto del año es ahí mismo siempre. No, porque ahí nos decían sentar en cada uno, hombre y mujer, y por orden de estatura, porque yo era alto, pues atrás. O sea, si estoy adelante no presto atención, y si estoy atrás no sé por qué, pero pongo más empeño en el aula. Qué extraña de la escuela. Creo que cuando salíamos a un parque, mi escuela era muy chiquita, y salíamos a un parque al frente. Y ahí jugábamos fútbol y a mí me encantaba el fútbol. Lo único chévere de la escuela fue el último día de clases, que salimos afuera y nos dijeron, pinten en las paredes lo que quieran. Eso fue lo único bueno. Yo sí extraño muchas cosas porque ahí yo fui casi toda mi infancia, fue mi segundo hogar. Especialmente a mis amigos y a mis amigas y a los licenciados. Uy, lo que más extraño, volver a ser niña. Tener la libertad que tenía antes, salir a jugar cuando yo quería, comer. A mí me gustaba comer bastante. Cuando ya entras al colegio, todo es ya diferente. O sea, tienes que tener más responsabilidades y es más difícil. En la escuela ya te acostumbras a una forma y cuando te vas al colegio, todo cambia.